Domingo 17 de marzo de 2013. Aunque la climatología y el tiempo no ha terminado de acompañar, gracias a Dios se ha podido celebrar la comida de las mujeres y, cómo no, desde la televisión, que no faltamos ningún año menos, por supuesto, este 2013. Y nos hemos desplazado hasta aquí, hasta la caseta municipal, con este ambientazo que tienen a mis espaldas, para disfrutar y acompañar a nuestras mujeres. Hemos hablado con ellas y nos han ofrecido, nos han dado su opinión, su valoración y nos han contado todos los detalles de este especial día. Un día especial y también emotivo por el homenaje que se le ha realizado a Virtudes Ávila y a las víctimas del Agua 8 con motivo de un monumento que se va a inaugurar el próximo 16. Con todas estas niñas y gente que tengo a mi espalda, a continuación le voy a dejar con todas las entrevistas y con este gran reportaje del Día de la Mujer para que disfruten de este especial. Esperemos que cumplan las expectativas. Disfruten y bienvenidos al reportaje del Día de las Mujeres. ¿Qué tal está pareciendo esta comida edición 2003? Fenomenal. Y además el local está muy bien porque pensábamos que iba a llover y al final ha ido todo muy bien. Pero aquí no lo pasamos nosotros muy bien. De la crisis no hablamos, ¿eh? ¿No? Eso no. Aquí hablamos de todo menos de la crisis. Los camareros muy bien y la comida muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien, la verdad. Muy bien. Ha estado muy bien. Vamos, por 3 euros, ¿qué más quieres? ¿El primer año que viene? No, ya llevo con este 4 años. No, vengo todos los años. Y entonces va a repetir, ¿no? Y muchas veces a mi hermana, que la tengo en Barcelona. Estupendamente. ¿Y qué tal se la ha pasado en general? Pues en general, bien, de verdad. Estupendamente, está muy bien organizado y está muy bien. La comida está estupenda. Buenísima toda. Está buenísima. Pero vamos, que está muy bueno el potaje, está todo muy bueno. Yo, es la primera vez que vengo. ¿Y te arrepientes de no haber venido otros años? Pero no voy a dejar de venir, ¿eh? Yo voy a... ¿Y eso por qué? Siempre. He venido antes porque yo tengo en mi casa 4 bachos. ¿Y no te dejaban venir? No, hombre, que tenía que atenderlo a ellos, pero hoy le compré el pan del polvillo y le dije, ahí lo tenéis, come lo que queráis. Y ya está, y muy bien. Y me ha venido. Arancha, tú no eres de aquí, por lo visto, me acabas de contar. Soy de Jaén, de la Carolina. Y que esto está muy bien, en mi pueblo estas cosas no se hacen, estas cosas están muy bien que las hagan aquí. Y que el potaje estaba muy bueno. ¿Y por qué este tipo de cosas habría que llevársela a la Carolina, Jaén? Porque es para que nos dé alegría a las mujeres y que por 3 euricos está muy bien la cosa. Y pues entonces no me vas a faltar el próximo año, ¿no? Hombre, claro que en el próximo año estoy aquí la primera. Vaya que sí. ¿Y la nota que le ponemos a todo un poco? Organización, servicio. Todo muy bien. Un sobresaliente. Buenísima. ¿Y el servicio? ¿La han atendido bien? La juventud, los camareros, preciosos, serviciales, todo muy bien. ¿La organización? Estupenda. A ver, usted debe venir con una expectativa. Oye, pues a ver que nos encontramos. ¿Se han cumplido esas expectativas? Sí, otras veces no, pero este año sí. Aurelia, ¿cómo te lo estás pasando hoy? Muy bien. ¿El primer año? No, ya es varios. Y ya con la impresión que tiene todos los años, el año que viene, otra vez, ¿verdad? Hombre, claro. Bueno, yo no sé, ¿eh? Porque es que el revuelto no me lo han traído, ¿eh? No te lo han traído. ¿Será a ti la única o hay más gente que lo ha traído? No, hay más gente. Hay más gente. Se nos acabó y luego nos lo trajeron más tarde, porque se ha acabado. ¿Se ha acabado? Se ha acabado, sí. Bueno, pero eso es buena señal. La gente se la ha comido, ¿no? ¡Oh, espérate, la tarta! ¡Ay, esa! Venga, pues mira, vamos a hacer una cosa. Prueba un cachito y nos dice qué te parece la tarta. Ah, que entonces estás repitiendo. Claro. Mira, pues ya has compensado. Claro, has dicho que como no comí revuelto, 2 de tarta. Yo no puedo tener quejas, ¿eh? Por lo menos yo. Otras personas tendrán quejas, pero yo no tengo quejas ninguna. ¿Por qué hay que seguir viniendo? Porque los tienen que servir los caballeros a las señoras. Porque hoy es el Día de la Mujer. Esto está muy bien pensado. ¿Es el primer año que viene? No, señor, que llevo todos los años viniendo. ¿Qué diferencia hay de unos años con otros? Muy bien.
cada año está mejor. Y hay que venir al próximo, ¿verdad? Claro que sí. Porque yo vengo de Cataluña y vengo expresamente a venir a Río de la Mujer. ¿Y es el primer año que viene desde Cataluña? 1804. ¿Y hay que seguir entonces? Me gusta Andalucía porque me gusta mi pueblo y me gusta la gente de mi pueblo. Carmen, ¿qué tal la comida? Muy bien, yo es la primera vez que he venido y me ha parecido muy bien. Todo muy bien. Está muy bien, hay mucha hermandad, mucha gente que se conoce, está muy bien. Todo muy bien. Es una cosa muy bonita esto. Una reunión de convivencia y porque se está muy a gusto. ¿La comida que más te ha gustado? No, todas han estado bien. ¿Y la organización qué tal? Oh, este año está muy bien, ¿eh? Pues, hombre, que es muy diferente, pues otro año se hizo en el campo, este año aquí otro ambiente, pero vamos, un servicio muy bueno, los camareros muy buenos. Muy bien, yo era el segundo año que vengo y me arrepiento de no haber venido los otros años, estupendamente. Que este alcalde le vamos a hacer ahora una ola. Oye, estupendamente bien. El servicio bien. Me falta mi hijo que podía hacer mi mesa, pero se ha ido la fresa porque son tres meses. Estupendo, todo estupendo. Yo he venido de Barcelona solamente para la comida. Pues mira, merece la pena. ¿Es el primer año que viene? No, bueno, la comida sí, pero yo soy de aquí del pueblo y vengo un montón de veces al año. ¿Qué os parece el ambiente, el que estéis tantas mujeres juntas, compartir historia, evidencia, recordar años? Muy bien, estupendo. Ya dilo tú. Estupendo, maravilloso, estupendo. Un día bueno para las mujeres y fenomenal. ¿Qué es lo que recuerda de otros años que has venido? Pues nada, mucho calor. Este es el año que está nublado y que está medio lloviendo. Y otros años ha sido mucha calor. Pero lo que es el catering y eso, perfecto. Estupendo. El año que viene repetimos, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Comida bien? Muy bien, todo muy bien. ¿El servicio bien atendido? Muy bien, todo muy bien. ¿Y el primer año que viene? Sí. ¿Y vas a repetir? Bueno, si se puede, sí. Tonia, ¿qué tal la comida? Muy buena, buenísima. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La tarta y el potaje. Nos hemos comido la chacina, el revuelto y el potaje, que está riquísimo. Venga, le vamos a poner nota a cada cosa. Nota al servicio. Al servicio un 10. A la organización. Un 10. A la compañía. La compañía un 11. A ver, vamos a ponerle nota a cada cosa. A ver, al servicio, ¿qué tal? Un 10. ¿Y a la organización? Otro 10, todo está estupendamente. ¿Y la compañía? La compañía estupenda, estupenda. No lo veo de todo. ¿La tarta cómo está? Buenísima. ¿Te está gustando? Sí. ¿Y el potaje? Buenísimo también. Pero en general, ¿el servicio qué tal? ¿Lo has visto? Bien, muy bien. Hablamos con Protección Civil, queremos saber cómo se han portado estas mujeres. Uy, estas mujeres portan como todos los años, maravillosamente. Todos los años, comparado a este, ¿qué resumen hace o qué me destaca de uno, me destaca de otro? Hombre, destacar de cada año que pasa, pues parece que va mejor esto. Aunque, claro, lo bonito es en el campo, ¿sabes? Pero claro, este año por las circunstancias del tiempo ha tenido que ser aplazada una vez la cooperativa, que es la cajeta, y además te cuentas la cajeta. Se ve muy bien, vamos, yo veo esto muy bien en la caseta, ¿eh? Hay muchos hombres que se sienten abandonados hoy. ¿Tú te sientes abandonado hoy? Hombre, yo he abandonado un poquito. A ver, hoy me dije un poquito porque estoy aquí solo, pero vamos, que abandonado aquí con tanta gente, no nos abandona uno, hombre. Se merecen tener un día íntegro para ellas, ¿verdad? Hombre, un día no. Ah, ¿verdad? Muchos más, se merecen más. Se merecen más, porque las que mandan son ellas, de manera que la que se merece es tú y más, todavía, vamos. Por mí, que cada 3 meses. ¿Cuál es el mensaje que le damos a todos los que nos estén viendo en la tele que deberían haber venido hoy? Hombre, que hubieran venido, que hoy es el Día de la Mujer y estamos muy contentos, que eso es una vez al año. Que se apunten al año que viene, que vengan, que está todo muy bien. Porque hay que venir, ¿verdad? Hombre, claro. Hay que venir. Hay que venir, hay que venir. Que vengan al año que viene, fijo. Vamos, que no, que 3 euros no es nada para lo que, como se lo pasa aquí una. De pasárselo bien con las amigas, con las compañeras, aquí riéndonos. Eso es lo que se han perdido, porque otra cosa. Estamos muy buenos. ¿Por qué hay que seguir viniendo aquí a la comida? Porque es el Día de la Mujer, trabajadora. Y hay que venir. Esto no se puede dejar. Estoy pasando muy bien. Aquí con las amigas, nos han puesto de comer estupendamente.
estaba todo buenísimo. El potaje, la chacina ibérica, todo bueno, bueno. A la que no haya venido, ¿qué es lo que se está perdiendo? Porque mucho. Un día de convivencia con todas las mujeres y esto es para venir todos los años. Que no nos lo quiten. Por ser el Día de la Mujer, tenemos que estar en las circunstancias que estamos ahora mismo, mucho más unidas y reivindicar más este día. Hay menos gente, se está viendo este año, pero tenemos que estar más unidas. Hoy es de estupendo, que no termine hasta las 12 de la 1 de la noche. Anda. Bueno, y entonces a los maridos, ¿qué le vamos a decir? Los maridos yo le he dicho al mío que cuando aparezca apareceré. Y ya está. Ya está. ¿Y le has desapañado la comida? Yo le he dicho, ahí tiene paquete frío si quiere. Y no que tome una tapa en el bar, me da igual. Y un día para vosotras. Para nosotros, para las mujeres nada más. Ay, Dios mío. Dale uno para que. Pero eso no vale, eso nada más que lo tenéis ustedes. Esto lo reparto yo para todas las mesas. Y lo hago con mucha satisfacción y con alegría. Porque me gusta que este día seamos de las mujeres y que tengamos una convivencia buena. A ver, ¿y esto que me están ofreciendo a mí aquí ahora mismo? Esto es un gañote. ¿Un gañote? A ver, lo voy a probar. Pruébalo. ¿De qué está hecho? Pues está hecho, mata la uva, anís, ajolí, azúcar y miel. ¿Qué tal te la ha pasado? Bien. ¿El primer año que viene? No. Llevamos 5 o 6 años viniendo. Bueno, ¿y qué valoración o resumen hacemos de los 5 o 6 años? Bueno, te lo pasas bien. Carmen, ¿es el primer año que viene? No, todos los años. ¿Y qué tal te lo estás pasando? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿La comida y todo? Todo muy bien hasta este año, el postre, todo, muy bien. ¿Y la compañía? Más mejor todavía. Yo no puedo decir nada. ¿Y el año que viene por qué hay que venir? A ver, venga, ¿por qué hay que venir a la comida? Que nos distrae mucho este ratito aquí. Estamos muy a gusto y muy... Se agradece, ¿verdad? Se agradece. Hay una cosa ya antigua y debe de venir todos los años. Que todas las mujeres, el Día de la Mujer, que vengan a disfrutar, porque eso viene una vez al año. Por nuestra parte, lo mismo que el año pasado, que se me dijo muchas veces, que no se pierda este día, que es un día nuestro, que es un día que debemos de mantener. Pues yo digo que por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible, a pesar de la crisis, para que esto se siga manteniendo. Y si el año pasado fue un año muy difícil en ese sentido económico, pues afortunadamente ya vamos sacando un poquito la cabeza y entonces ni que decir tiene que yo me pienso que en años posteriores lo vamos a poder seguir manteniendo. Y como antes habéis visto que ha salido la palabra crisis. Y la palabra crisis significa que aunque hoy en día estemos aquí pasando un día agradable, un día de convivencia, un día para divertirnos, pero no debemos de olvidar que ha habido momentos en la historia, del mundo, en la historia de España, en nuestra propia historia de aquí, de nuestro pueblo, en que las circunstancias no han sido iguales. Son momentos en que desgraciadamente, pues, los derechos habían caído conquistarlos poquito a poco. Y también en un sector como es el vuestro, el sector de las mujeres, que siempre ha sido el sector más desfavorecido, pues resulta que ha sido muy difícil de llegar a la situación en la que hoy en día nos encontramos. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que hay momentos que, a pesar del jolgorio de que estamos en diversión, tenemos también que recordar esos momentos trascendentes que hemos tenido, y eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Este año, pues, una de nuestras paisanas, Virtudes, ha sido galardonada con la... No se entera nadie. Ha sido galardonada con la bandera de Andalucía en reconocimiento a ser una mujer luchadora que ha estado ahí continuamente defendiendo la familia que le quitaron en su momento. Porque esta mujer, desgraciadamente, la dejaron sin padre, sin madre y sin un posible hermano que iban a tener en aquellos tiempos, como estamos diciendo, difíciles de nuestra historia, de aquí, de nuestro pueblo, de Fuente de Andalucía. Entonces, bueno, pues, en este homenaje
en representación de esta lucha de todas las mujeres, porque hoy en día podamos estar aquí reunidos todavía, gozando de un cierto grado de libertad, pero que desgraciadamente esa libertad o se va consolidando poco a poco, o como estamos viendo, que por esto antes dije lo de la palabra crisis, no la pueden quitar cuando les dé la gana. Bueno, pues en esa manera nosotros hoy aquí vamos a galardonar, también vamos a reconocer el esfuerzo de Virtudes Ávila Stalingrado, que así es como se llama, y le vamos a obsequiar con un ramo de flores. Después, un poquito más adelante, pues también vamos a recordar, y lo vais a ver proyectado aquí en un vídeo, yo os rogaría que le prestáis una cierta atención a un vídeo que se ha hecho sobre otro acontecimiento que en nuestro pueblo tuvo su importancia en aquel momento. Fue el acontecimiento de aquellas niñas que también tuvieron que dar su vida y que al final pues la echaron en un pozo que es que nosotros nos ha quedado aquí en la historia como el pozo del agua dulce. En fin, yo ya voy a dejar de hablar, simplemente me voy a limitar a decirle a Virtudes que venga por aquí, pues que por mi parte encantado de darle este ramo de flores que creo que estará por aquí cerca. Así que Virtudes, cuando quiera, hasta más de por aquí. Antes, esa mujer luchadora que siempre ha estado defendiendo pues, lo que ha sido aquella familia militar. A mí os digo que me emocionó bastante cuando el otro día fui a su casa y vi que en una foto enmarcada y en grande allí tenía a su madre. Y la verdad que para mí fue conmovedor. Ahora pues simplemente le voy a hacer entrega de este ramo de flores, ¿eh? Y yo creo que vosotras debéis de aplaudir en su persona este gesto de que aquí más o menos me están tocando. Quiero desearle un poco. Mire, este homenaje que se me ha hecho a mí es un agradecimiento por todas las personas. Así que muchas gracias por lo que ha hecho la Junta. ¿Qué te parece el homenaje que se te ha dedicado un día como hoy? Muy bien, muy bien. Yo este no me lo esperaba, vamos. No me lo esperaba. El de allí de la Junta me llamaron, pero ahora aquí no creo yo que, vamos, me siguiera esto la... Matónica. Vaya. El 24N te hicieron un homenaje, la Junta de Andalucía también, y hoy también. ¿Cuál es la impresión, Virtudes? Hombre, aquello me causó a mí una cosa, pero yo ahora es que estoy muy nerviosa, ¿eh? Estoy muy nerviosa. Y esto es, esto que me han hecho, lo mismo aquí que allí, va para todas las víctimas de que hay como yo, muchísimas en Fuente. Muchísimas gracias, Virtudes, no te molestamos más y espero que hayas disfrutado y disfrutes de la comida de las mujeres, Virtudes. Yo no me entero de nada, hijo. Es que no me entero. Y espero que disfrutes de la comida y que tengas un muy buen día. Y que no te molestes más, Virtudes. Muchas gracias. Pasa el tiempo y el recuerdo no se va. Mujer de Fuente, que la mujer de Fuente
Punto y final, con esto ponemos el broche a este gran día, esperamos haber cumplido las expectativas. Cómo no, no hemos podido faltar a la cita un año más. Muchas gracias a todos los que nos ven por la televisión y por internet, pues no falta tampoco vosotros, y volveremos, prometemos, lo prometido deuda, a estar con vosotros el próximo año otra vez en el reportaje de la comida de las mujeres. Con esto ponemos fin y broche final, lo dicho, a esta edición 2013 de la comida de las mujeres. Os dejamos con esta última imagen. Believe me, cause I'm not-